¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, espero se encuentren bien. Pues bueno, vamos a hacer este video justamente porque por ahí en días anteriores subimos un video que es pescando sierras en Tepalcates. Este video lo estamos haciendo porque comentamos por ahí que por qué se le conoce como el templo mayor de la pesca Tepalcates. Déjenme decirle que el nombre nace de los pescadores locales de aquí del estado de Colima, así es como le conocen. Pero vamos a hablar en experiencia propia y coincidimos con el nombre, el por qué se le dice el templo mayor de la pesca en Tepalcates. Así es, primero que nada es por el lugar, por el respeto que debemos de tenerle al lugar a la hora de pescar. Es una zona bastante extrema, por lo cual las personas que vengan, les recomendamos toda la precaución posible a la hora de estar en el lugar. Pero también por las capturas que hay. Por ahí hemos, en lo personal, hemos capturado gallos, hemos capturado robalos, sierras, barbos, ojos de perra. También hemos sacado jureles, barracudas, guachinangos y agujones. Toda esta variedad de pescados, en lo personal, hemos pescado ahí. Pero hay ocasiones de pescas épicas, la verdad, como las arribazón de dorados. Ahí les vamos a dejar un video de las manchas de dorados que se arriman y que todos pescan ahí. Ese día estuvimos pescando varios amigos por ahí y estábamos pescando con señuelo superficial. En este caso utilizamos el mouse clásico y el mouse cristal. Y mi hijo es el que empieza a grabar estos videos, que a continuación les vamos a poner. Aquí otra vez en Tepalcates. Vemos que van otro dorado que ya sacaron, miren. Cómo van, el pescadito. Mira, los brincos, ya agarraron otro. Ya agarraron otro y... No, pues ya llevan tres. Ya llevan tres dorados. No, pues ya llevan tres dorados, buena suerte. Miren nomás, qué chula. Aquí ya vemos que mi tío está pegando un buen dorado. Vamos, creo que ellos tienen la orillita. Están sacando con el gancho. Aquí está el que vende. Estoy tomando video. ¡Dale, caña! ¿Ya? Ya. ¡Ay, buena! ¡Ay, buena! Y vamos, que está brincando para soltarse. Vamos. Vemos que ya está ahí mucho dorado. Sí, ya le pegó a tu papá, ya. Vemos que lo está trabajando. No sabemos dónde va. Y si no, te lo pago con producto. Vamos a ver dónde está. Moviendo que lo está trabajando.
Cánsalo, cánsalo. ¿Dónde está, tío? No, pero enfoca ahorita a tu papá. Y ahorita se va a ver la cocina. ¿Eso es mi papá? ¿Eso es tuyo? No, pues se ve azul eso. Vaya, vaya. La pinche lita. Ahí viene la ola, ahí viene la ola, ahí viene. Con la ola, jálalo. ¡Gánalo! ¡Es su primero! ¡Vamos, Feli! ¡Uno y uno! ¡Oye, oye! ¡Cansadito, hijo! ¡Qué hubo, cabrón! ¡Ahí está! ¡Un dorado! ¡Muy bueno! Con el surf, cristal. ¡Ea! Ya ven, Alex. ¿Estás grabando? Sí. Observa, mira. El surf mouse cristal, el verde oliva. Fue el que sacó este gran ejemplar de dorado. Aquí lo vemos. Muy bien, muy buena pelea me dio. Excelente. Buen dorado. Aquí lo podemos ver. Vale. Ahí está, ahí está. Ahí está. Es que no se ve mucho. Excelente. Ahí está. Hey. Le puse un tomar, así como cuando tomas fotos. Pues bien, estamos en Tepalcates. Nos dijeron que había dorado. Así es, cada quien está tirando. Aquí se ve toda la gente ya tirando. Por ahí está Rafa. Hay varios y todos están pegando. A la misma vez vemos allá las lanchas en actividad. Aquí vemos a Sergio, que ya capturó uno. Él trae el surf mouse blanco. Aquí lo vemos. Ahí está, se logró con un surf mouse el blanco, el color rojo. Muy bueno. Ahorita vamos a sacarle unas placas, unas fotos. Pero ahí anda la doradiza de la orilla, aquí en la playa de Tepalcates. Vamos a ir a ver la captura lograda. Qué buen dorado, ¿eh? Bueno. ¿Cómo ves, Sergio? No, pues buena la peladita que dan, ¿verdad? Los brincos. ¿Qué tal? Que piensan que se te van a zafar, pero mira, viene bien enganchado, ni cómo se vayan. Aquí lo vemos, vamos a hacer un acercamiento. Es el surf mouse blanco, el color rojo. Viene bien enganchado. Van dos. Perfecto. ¿Cómo ves? Muy bien, pues felicidades, Sergio. Gracias, Alex. Ahí estamos, vamos a seguirle. Pero ahí vienen, ahí vemos la actividad. Los amigos pescadores listos. Hace un momento ya sacamos ese también por ahí. Muy bueno, ahorita lo... Alrededor unos 7, 8 kilos. Vamos a pesarlo. Por ahí estamos todos tirando, ahí con cuidado, un poco amontonados, pero porque hay mucha buena actividad, de repente se dejan ver. Ahí lo vemos, en la playa de Tepalcates, aquí en Manzanillo, 9 de la mañana, el 26 de agosto. Pues vamos a seguir, a ver si podemos lograr, ya se quiere regresar. Pues bien, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Este video fue explicando justamente el por qué nos llegaban a través de inbox mensajes, inclusive llamadas telefónicas, del por qué se le conoce el lugar como el templo mayor de la pesca aquí en Tepalcates, aquí en Manzanillo, Colima, México. Espero que les guste el video y que la respuesta sea clara a través de estos videos. Pues bueno, no me queda más que agradecer
Si les gusta el video, dale like, comparte, activa la campanita de notificaciones y suscríbete. Vamos a seguir subiendo videos en los próximos días y nos vemos muy pronto, mis amigos. Que el gran pescador los bendiga. Nos vemos. Buena pesca.